si ayer os contamos un poquito esas palabras de Ceferin hacia el Real Madrid, Barça y Juventus, cómo criticaba sobre todo la figura de Florentino Pérez, cómo Florentino, seguramente harto, puede tomar acciones legales contra Ceferin, y cómo, entre otras lindeces, decía que Florentino era un inepto. Pues ayer le preguntaron a Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre las palabras de Ceferin. La verdad, dijo que le pareció muy extraño que una persona de su posición, de esa responsabilidad que tendría que tener Ceferin, diga esto de los mejores clubes seguramente que haya en Europa. El Madrid, que es el Madrid, Barcelona y Juventus, son tres de los clubes que más seguidores tienen en el mundo. El Madrid, el que más, además. Bueno, vale, entiendo que no son los top ahora mismo, que a lo mejor ahora mismo el Bayern está por encima, que el Chelsea incluso está por encima, pero estás diciendo que grandes clubes históricos de la Champions que se vayan y que le hace gracia. Cuando está, si se van estos tres, ¿en qué se quedaría la Champions? Perdería muchísimo, ¿no? Y Ancelotti le respondía diciéndole que si Florentino era un incompetente, como decía Ceferin, ¿no? Un incompetente, un inepto, el presidente del club de las 13 Champions, el equipo que más Champions tiene en la historia, ¿qué eran los demás? Porque una cosa es que lo diga con todo el respeto, pero el presidente de un club de tercera regional que critique a Ceferin y a Ceferin, pero este quién es, que no sé ni cómo se llama. Pero estás diciendo que es un inepto el presidente del Real Madrid, del club de las 13 Champions, el club que más Champions tiene, que ha ganado 3 seguidas, que eso nadie lo ha hecho en este formato nuevo. La verdad es que Ceferin no sé qué juega, no entiendo a qué viene esto, pero muy buena respuesta de Ancelotti, ¿no? Porque es eso, si una persona ha llegado a ser presidente del Real Madrid, el club más importante de la historia, que ha ganado 13 Champions, que tiene el palmarés más importante de Europa, entonces, ¿qué es el resto? ¿Qué es el resto? Nada, es que el Real Madrid tiene 13 y después está el Milan con 7. O sea, creo que hay una diferencia bastante grande como para respetar al Real Madrid por parte de un Ceferin que se está pasando de la raya y que espero que esto lo termine pagando en los juzgados. Porque esta persona está haciendo tácticas realmente mafiosas para intentar salirse con la suya, que es contentar a sus amiguitos de Qatar para que le sigan dando dinero infinito. Y eso no puede seguir así, hay que acabar con este monopolio de la UEFA y hay que acabar con este negocio que tiene Qatar con corruptos como Ceferin y compañía. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.